Vamos de regreso al Ministerio Público de Atizapán. Ahí estaban hasta hace unos momentos las dos personas acusadas de haber matado a la niña Fátima. ¿Siguen ahí o ya los llevaron, ya los mandaron a alguna cárcel? Yafet, buenas noches otra vez. Buenas noches, Ciro. Te confirmo que aquí continúa esta pareja, pero también quisiera comentarte que aún no se giran estas órdenes de aprehensión en su contra. Si ellos continúan aquí en esta fiscalía de alguna forma retenidos, es porque había una orden de localización en su contra, una orden que se giró pues en las fiscalías de todo el país, pero aún no hay órdenes de aprehensión, Ciro, y pues aquí mientras permanecen retenidos. Bueno, pues por lo pronto, y no hay mucho más. Es más, no hay nada más. Por el momento no. Bueno, gracias. Por el momento no, Ciro, estamos en espera. Gracias, queda abierta. Entonces, gracias, suponemos que llegará la orden de aprehensión y suponemos que estas personas irán a la cárcel. Y bueno, pues honor a quien honor merece, un trabajo muy rápido y al parecer hasta este momento muy bien hecho de fundamentalmente la policía de la Ciudad de México, pero veíamos que con apoyo de Policía del Estado de México, de Guardia Nacional. Veremos qué tan firme es este caso. Eso seguramente lo estaremos informando mañana. Por lo pronto, quedan detenidos en un ministerio público o retenidos en el ministerio público los dos supuestos asesinos de la niña Fátima. El caso que literalmente ha conmocionado a México.